nosotros siempre abarcamos ejes importantes como es lo básico, la alimentación. En el caso de la alimentación hemos podido implementar durante estos casi ya 30 años infraestructura que nos permita manejar los pastos naturales que tenemos. Para ello nos apoyamos gestionando el agua, por ejemplo, a partir de los ojos de agua que tenemos, y usamos el tema de los estercoleros para poder abonar, ¿no?, haciendo una rotación de dormideros en cada potrero que utilizamos para poder pastorear nuestros animales. Y el otro tema que también hemos podido implementar es infraestructura de cercos perimétricos y también las divisiones de potreros que nos ayudan a manejar mejor en su alimentación, evitar temas de sobrepastoreo y también protegerlos de animales que puedan afectar, como ejemplo, tenemos animales silvestres acá, el puma o zorros. Para nosotros en la ganadería elevado, el bienestar animal, el bienestar de nuestras alpacas es tenerlos libres de hambre, libres de sed, que no puedan sufrir esa necesidad de agua, libres de estrés, siempre protegerlos. El otro tema que es importante para nosotros, que en cada actividad ganadera que hacemos, llámese esquila, sanidad o temas de selección, que nuestros animales no reciban ningún tipo de maltrato ni presión física. Hablar del agua es de hablar de vida. Sin agua no hay vida, ¿no es cierto? Sabemos eso. Entonces, con el agua, los pastos, la soportabilidad del terreno y también la infraestructura, las mallas, hace de que ya no sea una alpaca por hectárea año, ¿no? Y por lo menos tener seis alpacas en una hectárea. A la larga, con la infraestructura, con las mallas, sí se va a poder. Necesitamos crear una conciencia ambiental en todos los pobladores de nuestro planeta, porque tenemos a puertas, y no de ahora, sino de hace mucho tiempo, pero que no lo hemos avizorado, estos conceptos de cambio climático. Y estos conceptos de cambio climático van a traernos nuevas formas de vivir, nuevas responsabilidades, nuevas tecnologías que tenemos que inventar y recuperar. Nuevamente, ahí voy a ir a lo que han hecho nuestros ancestros. Uno es el manejo sostenible del medio ambiente, el manejo sostenible del agua principalmente, porque el agua a futuro sabemos que va a tener un valor de oro. Que un animal no esquilado, ocurre que ese animal va a tener el peso en el vellón, va a tener dificultades para alimentarse, dificultades para transitar y todas las otras dificultades que puede generar un exceso de vellón, porque a partir de un año ya es un exceso del crecimiento del vellón para nosotros en esta ganadería. Nosotros trabajamos con muy cariño, como ya le dije. La alpaca es uno de nuestras familias. ¿Cómo lo vamos a maltratar? Imposible. Nosotros vivimos de la alpaca. Nosotros educamos a nuestros hijos por la alpaca. Y maltratar, imposible. Yo lo dudo. El hecho de que sea algo familiar y que sea de traspaso generación en generación. El esfuerzo de, no solo un hombre, de familias y de generaciones que vienen, es un reto que ellos están logrando hacerlo porque viven con esa conexión, con ese trabajo con la alpaca. Logran hacer ese trabajo justamente por esta conexión. La naturaleza en la que viven y cómo lo hacen sostenible ellos y lo hacen mantenerse en el tiempo, ¿no? Porque trabajan en la mejora genética, están trabajando también en la forma como están viviendo las alpacas para que estén mucho más cómodas, que esto es un mundo aparte y que tienen que conocerlo de todas maneras. Yo pienso que si más gente vendría y miraría el trabajo que se hace en alpaca, van a estar orgullosos de lo que se hace en el Perú, orgullosos de cómo se trabaja con alpaca. Va a ser una evidencia que el mundo va a estar encantado. La alpaca es muy noble,
Con la alpaca se puede convivir y por la alpaca nosotros a veces vivimos. Para mí la alpaca es mi, ¿cómo te digo?, mi familia. Yo convivo con mi alpaca. Yo lo siento como fuera mi sangre, mi familia. Me siento orgulloso. Estoy feliz con mis animales. Sobre todo los aprecio mucho a mis ures. Porque son, diría, me emociono, ¿no? Es mi razón de ser. Para nosotros la alpaca significa sentimiento, significa vida, significa progreso, significa desarrollo. Bicentenario del Perú, 2021.